Muy buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy. La Universidad de América, la Facultad de Farmacia, tiene el placer de hoy iniciar un nuevo proyecto que precisamente viene a enriquecer a los profesionales en el área farmacéutica dentro de diferentes espacios de formación continua. Para nosotros eh, no solamente es importante que tengamos a nuestros estudiantes como egresados, engalanando diferentes espacios del campo de la farmacia al día de hoy, sino que también participemos junto con ellos a su crecimiento profesional, a su desarrollo. Y bueno, pues iniciamos con un proyecto que hoy ¿verdad? da su inicio, precisamente esa fue la, la, la motivación del nombre, lo llamamos Proyecto Farmacia, el cual está diseñado para todos ustedes, egresados e incluso profesionales en diferentes áreas de, de las ciencias de la salud bajo el auspicio de la Universidad de Euroamérica y la Facultad de Farmacia, que como ya les decía, eh, tiene como pretensión que sigamos acompañándolos en su crecimiento profesional, en su desarrollo, en la búsqueda del de, eh, incremento de su conocimiento, y precisamente eh, vamos a iniciar hoy con uno de estos eh, eh, temas que tanto nos han pedido, porque estos temas han construido a partir de los egresados, son los egresados los que nos han ayudado muchísimo en la selección de los temas, aquellos que han tenido experiencia en diferentes eh, campos, eh, de los diferentes espacios del mundo farmacéutico, ¿verdad? desde la visita, pasando por la farmacia comunal, incluso hospitalaria e incluso industria, pues bueno, nos han dado los diferentes espacios. Para nosotros es un gran placer, ¿verdad?, eh, trabajar para todos ustedes como equipo. Eh, es todo un grupo que va a estar detrás de toda esta logística que lleva cada una de estas, porque realmente les vamos a decir, en realidad son transmisiones que vienen a ser realmente verdaderas producciones van a involucrar diferentes espacios y que bueno, es con todo el cariño que nosotros vamos a seguir trabajando durante todo este año con estos diferentes temas. Nos gustaría también que se acerquen a nosotros eh, y nos acerquen también un poquito de esas ideas que ustedes también tienen. Sabemos que tenemos mucho talento, sabemos que también tenemos muchos egresados que en algún momento nos gustaría que también estuvieran por acá y trabajaran junto con nosotros. Bueno, para nosotros es un placer las diferentes charlas ¿verdad? que les vamos a ofrecer a través de Proyecto Farmacia. Y bueno, el día de hoy ¿verdad? Eh, tenemos una invitada que es eh, Michelle Arrieta Soto. Ella es representante de PharmaPlus eh, para Transglobal Medical y nos trae la charla del día de hoy, Insumo para Tratamiento de Heridas. Bienvenida Michelle, buenas tardes. Muchas gracias Doc, buenas tardes. Eh, yo les voy a estar hablando un poquito de lo que son los insumos para tratamiento de heridas. Yo trabajo para Transglobal Medical, nosotros representamos al laboratorio Farmaplus. Eh, a lo largo de varios años tenemos aproximadamente 14 años de ofrecer los insumos a nivel hospitalario de farmacias y nuestra visita es básicamente nuestro fuerte, gran parte es las farmacias. Entonces, espero poder aclararles muchísimas dudas respecto a todas las clasificaciones de los productos y productos que ustedes van a ver en todas las farmacias del país, en la mayoría de cadenas, farmacias independientes y demás. Muy importante. Eh, cuéntenos un poquito, en base a su experiencia, ¿qué cree usted que han sido las principales experiencias que ha vivido con relación a este tipo de, de productos? Eh, aciertos, desaciertos, me imagino, muchas oportunidades. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, eh, la consulta es bastante en farmacia, eh, eso hemos visto, ¿verdad? Y a veces si sí hay mucha duda a nivel de algunos regentes, eh, nosotros tratamos de hacer una visita a, a todas las farmacias, normalmente diaria, mensual. Sin embargo, a veces por un tema eh, de horario, de rotación, eh, de fines de semana y demás, no tenemos el alcance que tal vez esperamos, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esto es un espacio súper provechoso para poder Llegar a esos puntos que, que hay bastante dudas. Excelente. Bueno, déjenme adelantarles un poquito de lo que ella nos va a, a conversar, pero bueno, eh, la marca Pharma Plus tiene presencia nacional, ¿verdad? Correcto. Sí. Nosotros eh, los insumos provienen desde Egipto y como les decía, tenemos 14 años de ofrecerlos a nivel de todo el país. Bueno, ya ven, pueden encontrarlos en las diferentes cadenas. De ahí que es importante para todos, porque ya le digo que nosotros tenemos egresados, Michelle. Para nosotros es muy importante porque los egresados que nosotros tenemos están en presencia. Claro. Prácticamente, de, o no, prácticamente, la verdad, uh -huh. lo tenemos en todas las cadenas farmacéuticas actualmente en el país, incluso a nivel hospitalario, porque también ustedes trabajan en el tema de, de hospital nacional, ¿verdad? Exacto, sí, trabajamos a nivel hospitalario privado y público, a nivel de clínicas privadas y públicas también. Excelente. Uh -huh. Pues bueno, ya ven ustedes, tenemos toda una tarde bonita para hablar, ¿verdad?, sobre un tema tan importante que, ya como les decía, ustedes, los egresados, los profesionales en farmacia de diferentes áreas, nos han solicitado y nos han pedido. Pues bueno, sin más preámbulo. Pues bueno, Michelle, le regalo completamente el espacio Muchas y gracias. la dejamos entonces. Gracias. Les vamos a ir compartiendo eh, pantalla y ustedes van a poder ir viendo eh, una guía de los productos. Primero que todo, quiero mostrarles este catálogo que es el nuestro. Este catálogo, por lo general, nosotros eh, lo presentamos a nivel de todas las farmacias. Es un insumo que tratamos de ofrecerles. Él está clasificado de la siguiente forma. En las primeras tres páginas ustedes van a poder observar una guía de los productos. Permiso, voy a tomar este. Una guía de los productos dependiendo el tipo de herida. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van a poder observar que tenemos lo que son heridas necróticas, eh, una guía para heridas en, en proceso de granulación, una herida para, eh, perdón, productos para caso de heridas infectadas en fase de epitelización y cuando hay fibrina o esfacelo. Igualmente vamos a ir viendo cada una de estas categorías para que ustedes puedan ir entendiendo cómo se, cómo se visualizan. Y cada uno de estos grupos está clasificado en escaso exudados y muy exudativos. ¿Para qué funcionan estos productos o para qué nosotros eh, los recomendamos? Básicamente los productos, lo que son los geles y los apósitos nos funcionan eh, para ayudarnos a crear un ambiente óptimo para acelerar el proceso de cicatrización. Entonces, por ejemplo, eh, que buscamos que básicamente este entorno esté en las condiciones adecuadas para acelerar este proceso. ¿Qué evitamos con esto? Que hayan infecciones, que haya algún riesgo, algún paciente diabético y demás. Nosotros eh, en consulta en farmacia recomendamos tener una guía que se llama el Time. ¿Qué significa esto? Eh, el, la, el Time básicamente nos permite que el farmacéutico o el regente pueda hacer una consulta al, 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 a, los, a los clientes, ¿verdad? En este caso, que el primero sería, por ejemplo,. Alguien llega a consultar por un parche, porque a veces no nos dan muchos detalles. Entonces necesitamos indagar en qué estado está esa herida. Entonces lo primero es consultar si esa herida está reciente o es viejita. Esas son consultas, eh, preguntas importantísimas. ¿Por qué? Porque a veces va a definir qué producto vamos a usar. Entonces esto sería una de las variables importantísimas por consultarle al cliente. Eh, en, en este sentido vamos a indicarle, ok, tenemos una herida, esa herida se encuentra. Eh, con algún tipo de tejido, tiene algún tipo de, de tejido que la recubre, qué sé yo, algún tejido amarillo, algún tipo de granito, algún tipo de tejido eh, oscuro, o está en carne viva, que sería la mejor de las condiciones, que es, es en carne viva, por lo general son heridas recientes que están eh, sangrando, que tienen un tejido rojito, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la primera consulta, que es revisar si esa herida tiene tejido vitalizado o no. Básicamente esa es una de las primeras. El segundo es el I, que es control de infección. Vamos a analizar si esa herida está infectada o no. Consultar si la herida está infectada, si tiene mal olor, si tiene pus. En nuestro caso, nosotros tenemos insumos a base de plata que nos van a ayudar a controlar las bacterias y demás, que son básicamente eh, nuestro antimicrobiano. Después vamos a hacer la tercera consulta, que es evaluar si esa herida está muy exudativa o está en escaso exudado. Nosotros siempre hacemos la comparación que las heridas deben crear un ambiente óptimo, como les indiqué inicialmente. ¿Esto qué significa? Que la herida no puede estar ni seca ni muy húmeda. ¿Por qué? Porque si está seca no va a sanar y si está muy húmeda tampoco. Necesitamos buscar, como les decía inicialmente, el ambiente idóneo, el estado óptimo de esa herida para que pueda cicatrizar. Entonces teníamos la primera consulta, tiene tejido reciente. O es, perdón, algún tejido vivo o está con algún tipo de tejido muerto. La segunda está infectada, tiene pus, tiene mal olor. Y la tercera, control de exudado. Está muy húmeda o está muy seca. Y como tercer eh, variable sería estimular los bordes epiteliales. ¿Qué quiere decir eso? Ya cuando la herida está en una fase para cicatrizar, acelerar ese proceso para que termine el proceso de cicatrización. Ahora una preguntita, ya que estamos acá. Bueno, me imagino que muchos por ahí van a querer preguntarse. Eh, ¿Dónde pueden obtener igual, ustedes lo hacen llegar, lo pueden hacer llegar, porque sí. algunos me imaginaron que les gustara tener el catálogo. el catálogo. Sí, normalmente, bueno, en ese caso podrían contactarnos directamente y nosotros eh, estamos distribuidos por diferentes zonas, entonces, qué sé yo, alguna compañera visita la zona de Guanacaste y San José, otra es la zona de Limón. Y a la juela y demás. Entonces ahí nosotros les haríamos llegar el insumo. Normalmente, siempre que visitamos una farmacia y hay algún regente eh, nuevo o que no hayamos visitado, nosotros le dejamos esto de insumos mientras le hacemos una capacitación general, por así decirlo, de los productos. No, y es que estaba mirando por acá que en efecto es bastante ilustrativo, ¿verdad? Uh -huh. porque ustedes por acá que, eh, por ejemplo, dice exudado escaso, exudado uh -huh. escaso, ex vean que incluso viene con. con... Con una serie de iconos que indica más o menos el, la, la cantidad de exudado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces le recomienda los diferentes. Bueno, usted sí. nos va a hablar de eso. Correct. Una preguntita que estábamos hablando, porque decía usted que los bordes afrontados, eh, uh -huh. las heridas que, por ejemplo, tuvieran la presencia de cuerpos extraños o materiales o eh, heridas quirúrgicas con puntos, uh -huh. ¿en qué categoría los ubicaríamos, por ejemplo, para los.? los que están observando el, el trabajo hoy. Sí, en nuestro caso, lo que son las heridas quirúrgicas, nosotros de momento no recomendamos ningún insumo. De hecho, más adelante vamos a ir viendo, eh, por ejemplo, que hay unos hidrogeles contraindicados. ¿Por qué? Porque aceleran mucho el proceso de cicatrización. Entonces, en este caso sería perjudicial si, por ejemplo, las, los puntitos se dejan eh, ocho días y demás. Entonces, en esos casos siempre recomendamos esperar, finalizar el proceso. Ahorita vamos a ir viendo incluso casitos clínicos donde vemos que ya se retiraron suturas y en este caso sí podemos utilizar algún tipo de producto. Y por ejemplo, ahora que decía los bordes afrontados, si las heridas son anfructuosas, es decir, que no tienen los bordes tan alineados, tan uh -huh. afrontados, sino que realmente incluso hay, hay, hay ausencia de tejido en algún sector. Sí, de hecho vamos a ir viendo cómo se manejan en caso de que sean, por ejemplo, heridas por segunda intención, quiere decir que no se pudo hacer una aproximación de bordes, si es una herida cavitada, qué fue lo que originó esa herida cavitada. De hecho, permiso, me voy a adelantar a la segunda eh, diapositiva, que... Eh, son preguntas importantísimas antes de recomendar un producto. Entonces, la número uno es: ¿qué tipo de herida es? ¿O qué provocó esa herida? Entonces. Por ejemplo, eh, si es este, una quemadura, si es un raspón, si fue una cortadura, si fue un absceso que se drenó, una sutura, alguien, por ejemplo, que lo suturaron y la sutura se abrió, entonces hay que manejarlo por segunda intención, o tal vez la herida se provocó hace dos días, entonces ya ahorita no lo podemos suturar, ¿verdad? Entonces esos son detalles importantes. La parte número dos sería cómo está la herida. Entonces nos devolvemos un poquitito a la anterior si tiene tejido es, es reciente, que por lo general va a tener tejido vitalizado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver una herida en carne viva. Puede ser profunda o superficial. O si más bien en este caso tiene es viejita y tiene tejido desvitalizado, que por lo general vamos a ver granos, vamos a ver un poquito de fibrina, que más adelante yo les voy a ir mostrando casitos para que ustedes sepan identificar más o menos cómo vemos una herida con tejido necrótico, con granitos, con fibrina y demás. Eh, la segunda variable es profundo o superficial. En nuestro caso, es importantísimo que, que los compañeros puedan determinar si esta herida es profunda o es superficial, si por ejemplo es una cortadura con un cuchillo o si por ejemplo es un absceso que se drenó y quedó cavitado o si más bien es una quemadura y es superficial. Esto es importantísimo para determinar qué tipo de producto vamos a usar. Como tercer punto vamos a evaluar si la herida está húmeda o seca, los que les comentaba. Debemos ver si está húmeda, debemos hacer control de exudado y si está seca debemos hidratar esa zona. Entonces es importantísimo siempre. E identificarlo y por último si está limpia o contaminada. También es importante determinar si está húmeda o seca porque hay productos que son contraindicados en heridas secas y hay productos que son contraindicados en heridas húmedas. Entonces también es importante identificarlo. Nosotros en nuestro caso manejamos cinco categorías de grupos que ustedes la van a ver por ahí. Estas categorías están clasificados de la siguiente forma. La primera que ustedes van a ver o que nosotros tenemos a nivel de catálogo eh, son los hidrogeles, esos son los que están en la página 5. Eh, después vamos a ir viendo lo que son los hidrocoloides que están en la página 6. Tenemos lo que son los superabsorbentes y también lo que son los alginatos en la página 8. Y por último, las gasas impregnadas. Vamos a ir viendo uno a uno de estas clasificaciones. La primera que tenemos son los hidrogeles, que significan hidrogeles. Ellos básicamente están hechos a base de agua, que es importantísimo, esto es nuestro vehículo, y tenemos dos en presentación en tubo y dos en presentación en parche. Eh, ¿Cuál es la función de ellos? Bueno, ellos por su, por su mayoría están indicados en heridas secas y húmedas. Eso es una ventaja. Eh, una gran ventaja. ventaja Ajá, una gran Eso ventaja. Iba a decir que es una gran ventaja, uh -huh. ¿verdad? Porque ahí tal vez favorece un poco el trabajo. Exacto. Porque ahí no hay tanto, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, en realidad, como directamente que lo menciono, yo dije. Nos es, es, es idóneo, ¿verdad? Bueno, sí. un detalle a aprenderse, ¿verdad? Vuelvenlo a decir para que lo, no se lo pierdan. ¿Cuál es el que es? Ajá, los hidrogeles se pueden utilizar. Lo que son los hidrogeles en presentación en tubo se pueden usar en heridas secas o en heridas húmedas. En heridas secas el, ellos tienen la capacidad de hidratar y en heridas húmedas ellos tienen la capacidad de controlar el exudado. Eh, uno, una diferencia, bueno, los dos que nosotros manejamos, nuestros hidrogeles estrella, es el cabida gel y el magel yo a nivel de farmacia siempre recomiendo asociarlo de una forma muy 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 sencilla asociar cavidad gel a cavidad donde haya una herida cavitada una herida profunda herida vamos bien. a recomendar el cavidad gel correcto tenemos esta presentación usted te ayuda, gracias tenemos dos presentaciones el que es cavidad gel con plata y sin plata el cavidad gel con plata es básicamente antibacteriano y el otro es la versión sin plata. Después tenemos... ¿Hay alguna diferencia entre el uso de uno y el otro, además de lo que mencionabas? Sí, eh, la versión con plata es antimicrobiana, como te decía, se utiliza normalmente, se recomienda. Si, por ejemplo, tenemos una herida eh, bastante profunda, qué es yo, estamos hablando de un ejemplo, una úlcera, que es un proceso que por lo general nos va a tomar más de una semana, ¿verdad? Lo ideal es utilizar la versión con plata por siete días, versión sin plata por siete días. Eh, básicamente, un máximo de 7 días. Si hay heridas infectadas, se puede complementar con antibiótico y se maneja la versión con plata Y no importa que haya, por ejemplo, eh, eh, bueno, para recordar, la, la palabra úlcera viene de ulcus, que significa cráter, ¿verdad? Entonces, por lo general, las úlceras son más penetradas. Ahora, eh, mencionabas dentro de la variante infectada. Ahora, eh, si ¿sí hay material de granulación cicatrizal, igual. Perfecto, se puede usar. Ajá. De hecho, una de las propiedades que tiene el cabida es si hay tejido desvitalizado, que lo habíamos visto en una de las preguntas, si hay tejido reciente o desvitalizado, nos ayuda al debridamiento autolítico, básicamente es a ir limpiando esa parte de la herida pero si hay tejido en granulación, nos incentiva ese tejido en granulación entonces básicamente yo les decía, asociar cavidad gel a cavidad, donde haya una herida profunda, que buscamos, que si yo tengo un agujero el tejido llegue a tope lo antes posible, entonces esa sería la función principal del cavidad gel, mientras que tenemos el quema gel, que yo siempre recomiendo asociar quema gel a quemadura que este es mayor indicado para heridas superficiales raspones, quemaduras, escoriaciones, laceraciones, eh, úlceras superficiales, ¿verdad? todo lo que sean heridas más superficiales, que yo lo que hago, la comparación es, por ejemplo, si ya ese tejido me llegó a tope, yo lo que necesito es que ese tejido me cobije, por así decirlo. Entonces, en fase de epitelización, vamos a ver el quemajel. De hecho, en el catálogo, en las, en, la, eh, permiso, gracias. en las categorías que les comentaba, que es como un forrito, que estaba en las páginas anteriores, vemos, por ejemplo, heridas eh, en granulación y vemos el cabida gel. Y por ejemplo acá, heridas en epitelización y vemos el gel Entonces, yo siempre recomiendo asociarlo de esa forma, ¿por qué? Porque a veces nosotros necesitamos asociar un producto con algo, ¿verdad? Entonces, cavidad, -gela, cavidad, ¿verdad?, nos, nos ayuda a acelerar el proceso de granulación para que llegue a tope y quemaje la quemadura para ayudarnos en ese proceso de epitelización. Ahora, una preguntita, digamos, uh -huh. para aquello, porque incluso para la instrucción que debe llevar el paciente cuando va para la casa, ¿verdad? porque vimos uh -huh. ahí que hay úlceras en miembros inferiores relacionados con pie diabético. Sí. Eh, incluso comentaba eh, Michelle con el tema de las quemaduras, abrasiones, en fin. Eh, una pregunta, este, con relación a la aplicación, porque le voy a decir, por experiencia, permito, de ahí, a veces usted se encuentra que usted le dice al paciente, póngase cada, cada X tiempo, ¿verdad? Ajá. Ahora, ahí depende un poquito, ¿verdad?, de, de la percepción y también a veces de la visión de cada paciente, porque el claro. paciente que puede hacer... Con una úlcera, sí. Ah, Como el otro que cree que se es, está embadurnando. Que es un cono. ¿verdad? Ajá, que es en, un cono. Exactamente, precisamente <laughs> por eso sí, te decía. Sí. Eh, Cada cuánto lo aplicamos Ajá. y qué tanto le aplicamos, porque ya le digo, a veces decimos tres veces al día, incluso como médicos cometemos mm -hmm. ese error, claro. tres veces al día, dos veces al día, pero cuánto. Ajá. Sí, eso va a depender mucho del tipo de herida y de la zona. Es importantísimo. Por ejemplo, el quemajel. Vamos a irnos al quemajel. El quemajel en una herida, por ejemplo, una quemadura a nivel facial, podemos aplicarlo dos a tres veces al día, una capa fina. Lo ideal, recordar importantísimo, para evitar que el producto pierda la esterilidad, lo ideal es utilizar algún aplicador, colocar y untar y descartar para evitar para que el producto, evitarlo. ajá, exacto, pierda la esterilidad. En este caso se coloca una capita fina del producto. Lo ideal es dejar que el producto seque para que sea totalmente absorbido por la piel. Y como les digo, si es a nivel de rostro, podemos aplicarlo eh, unas dos o tres veces al día. Incluso si seca completamente, podemos aplicar una segunda capita fina. En el caso, por ejemplo, de que sea una quemadura de un brazo, que a veces incluso llegan a farmacias, eh, consultas, por ejemplo, un motorizado, que resulta que, le, que se cayó en la moto, tuvo un accidente en motocicleta y resulta que todo el brazo le quedó quemado pero por eh, el asfalto, ¿verdad? Entonces... No por fricción. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de él, eh, de, de ellos, básicamente, ellos siguen trabajando, entonces lo que usan normalmente es una manga. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Por, la, por el tipo de trabajo de ellos se sugiere colocar quemajel, dejar que seque, colocamos una segunda capa de quemajel. Cuando está seco, él, él, él básicamente crea una película protectora, que no se va a adherir a la ropa ni a una gasa. Ya una vez que está seco podemos colocar una gasa en rollo y ya después él puede colocar la manga. Esto lo vamos a hacer en la mañana. Si por ejemplo ya en la gasa la sobre la crema. Aplicamos la crema. Gasa sobre y la ya crema. ¿Ya cuando está seca, seca la crema? La, la gasa. Ajá, okay. seca, seca y completamente el quemagel seco. Ya una vez que la persona llega a la casa, por ejemplo en este caso del motociclista, retiramos gasa, lavamos, cuando el, el gel entra en contacto con el agua, se vuelve a gelificar, se limpia, se seca, se lava bien y volvemos a aplicar quemagel y en este caso si hay molestia por el roce de la ropa, por la cobija y demás, podemos volver a vendar. Entonces en este caso en particular sería dos veces al día. En la mañana y en la noche, ¿por qué? Porque el, el compañero no tiene el medio para decir, mira, me, me estoy aplicando dos, tres veces al día, ni las condiciones. Entonces, es muy importante determinar en qué trabaja la persona, ¿verdad? Si tiene reposos, si incluso en qué zona está la herida, eh, qué condición tiene, si tiene acceso a poder lavar la herida, si no eso, tiene acceso yo, yo. y demás. Entonces, es súper importante eso por el tema del quemajel, pero se puede aplicar hasta tres veces al día. O, por ejemplo, ahorita vamos a ver también otro caso: que si me pasó uno que a una muchacha se le cayó agua hirviendo en las manos, incluso hubo un tiempo donde había como una acetona, eh, un lote que estuvo eh, como malo, ¿verdad? Entonces que, le quemó varias eh, yemas de los dedos a varias. Eh, Chicas. El tema Entonces, de las uñas fue incluso ajá, en salones, me acuerdo ajá. que fue la noticia. En Exacto, lados. y llegaban con todas las yemas de los dedos, o sea, eran dos manos totalmente incapacitadas. Entonces, en este caso, al ser zonas que nosotros normalmente lavamos y demás, eh, se tiene que estar reaplicando el producto, o sea, hay que aplicar el producto constantemente. ¿Para qué? Para tratar de que el producto se impregne en la piel y nos acelere ese proceso, pero eso sería N cantidad de veces. Ok, y ahora sí estaba viendo, digamos, porque, digamos, eh, en efecto, en el mundo de las, digamos, de las Quemaduras puede ser por agentes físicos, por agentes químicos, Ajá. en fin. Eh, me pregunto yo por qué, eh, bueno, ahora me mencionaba la escaldadura, que es la quemadura por agua caliente, ¿verdad? Eh, pregunto yo, eh, quemaduras de sol. También, ajá, él es indicado en quemaduras de sol, quemaduras por calor, por químico, de hecho lo utilizan empresas a nivel nacional. También los médicos ahí los los recomiendan, qué sé yo, los trabajadores, ¿verdad? A nivel de médicos de empresa y quemaduras de sol también. Ahora digamos a nivel digamos de accidentes o muchos, ¿verdad? Claro. Este puede aplicarse perfectamente en rostro y área genital. En rostro, a nivel de rostro, a nivel de área genital, ¿no? Ok, en caso que hubiera, a veces un derrame algo caliente, no sé, muchas cosas a veces Sí, la, superficialmente decir. sí. Exactamente. Uh -huh. Ahora, pensando en una cosa, porque estaba conversando temprano con un colega, don, don José, León, eh, José Luis Sánchez, uh -huh. me preguntaba y estábamos hablando del tema de los tatuajes y sí. un poquito de esas cosas, ¿verdad? básicamente eh, para el tema de los tatuajes en el mundo, digamos, de nosotros los médicos y demás, que uh -huh. se habla de eso, siempre se habla que se deben manejar como si fueran quemaduras. Uh -huh. eh, ¿Tienen experiencia en ese sentido con respecto a eso? De, sí, claro. De, de, de hecho, llegan a consultar muchísimo por el quemagel. En este caso es, es, como les comentaba, es un gel hidrocoloide a base de agua que la función de él es hidratar y crear un ambiente óptimo para que se produzca el proceso de cicatrización. Ahora, en el mundo de esto a veces se preocupa un poquito, porque lo digo que cada vez es más extenso, ¿verdad? Y sí. es un mercado, ¿verdad?, importante, área de farmacia. Uh -huh. eh, de ahí siempre se habla, del término de jerga es celado el tatuaje, uh -huh. que significa que le reduce el, la, la pigmentación al tatuaje. Uh -huh. Lo podemos usar sin problema. En este caso, la versión sin plata. La versión sin plata. Ajá, la versión sin plata. ¿Por qué? Porque manejamos la versión con plata, que ahí sí puede haber una afectación en la coloración. Entonces, siempre recomendamos la versión sin plata. Bueno, José Luis, <laughs> ahí está entonces la respuesta a su pregunta. Sí. Puede continuar. Sí, continuamos. Después, el cabida gel, lo que me comentabas en la pregunta, eh, consultabas en la pregunta anterior sobre cu cada cuánto tiempo se puede eh, realizar cambio. El cabida gel, nosotros recomendamos hacer cambios por lo general cada tres días. En el tema de heridas tiene una variable importantísima y es que cada herida se maneja de forma independiente entonces como te decía eh, va, va, va a implicar eh, la zona va a implicar el recurso económico, si la persona dice mira yo me puedo llevar un quemajel y también me puedo llevar este, un vendaje o la persona dice mira es que solamente tengo dinero para, para el quemajel, entonces esos son factores muy importantes a considerar en el, en el momento de recomendar un producto, en el caso del caviajel como yo les comentaba que es indicado para heridas cavitadas por lo general se puede colocar solamente untadito, igual puede ser con una paleta, con un aplicador y solamente un no como hablábamos del conito, ¿verdad? No es necesario rellenar la herida o la úlcera como un conito sí, y tapar. Sí. Recordemos que vamos a tratar las heridas como una plantita, ¿qué quiere decir eso? Si, está, si, si la ahogamos no va a sanar y si está seca tampoco va a sanar. Entonces es importante crear un ambiente óptimo para que eh, ocurra el proceso de cicatrización. Eh, en, en la segunda categoría que les estaba comentando de hidrogeles, nosotros tenemos dos hidrogeles que son en parches, aparte del cavidad gel y Gel que ya no me voy a adelantar para ir viendo casitos clínicos. Estos otros hidrogeles tenemos lo que es el farmagel senos, que lo van a ver muchísimo a nivel de farmacia, que es un hidrogel a base de agua. Este viene en una cajita por cinco unidades y eh, viene en esta presentación, este hidrogel, Viene en forma de gotita, él no tiene adhesivo porque es a base de agua y se recomienda utilizar, se, se coloca y se fija con el topo, con el brasier, básicamente cuando hay pezones agrietados. Entonces, si llega alguna consulta sobre pezones agrietados, podemos utilizar lo que es el farmagel senus. No es tóxico para bebé, pero sí es importante limpiar antes y después de utilizar el parchecito. Entonces, eh, básicamente mamá lo retira, lo coloca, lo retira, lo coloca para dar de mamar con un uso máximo de 24 o sea, horas. Se amolda. Ajá, se amolda, correcto. Es importante en los parches que nosotros podamos identificar lo siguiente, porque te comentaba ahora que nos pasa que a veces este, tenemos un, un hidrogel y a veces la gente llega, y me, y llega a la farmacia. Mira, me regalas una membrana. Entonces, ¿cuáles son las membranas? Una membrana con plata. Entonces, le ofrecemos este parche. Entonces, resulta que el cliente se lo lleva y él llega, lo abre se lo va a colocar, tal vez ya tiene experiencia utilizando membranas y dice no pega, entonces llega a devolverlo porque el parche no funciona porque no pega. Como les comentaba, nosotros representamos al laboratorio Pharma Un detalle del laboratorio Pharma es que en la mayoría de sus parches ellos indican Pharma. Entonces ustedes van a poder ver en los empaques que ellos indican Pharma. ¿Qué es la característica? Gracias. Gracias. ¿Cuál es la característica que yo siempre indico? Ver que después del farma hay algunas letras que me van a indicar qué producto es. Entonces, en el caso de los que digan gel, son hidrogeles a base de agua que no pegan. Mientras que, permiso, los parches que finalizan en col son hidrocoloides. Estos sí pegan, sí regeneran y son las famosas membranas. Cuando alguien llega a una farmacia por una membrana. Entonces ahorita vamos a ir igualmente viendo uno a uno. En Eso fue como la, esa historia que ya tenías cuando te diste cuenta que, ¿verdad? Ajá. Porque en realidad, vean que, eh, aquí para que lo puedan notar sí. mejor, ¿verdad? Este, en efecto, vean que primero eh, el, el color es distinto. Uh -huh. Y el cierre gel y col. Ajá. O sea, ya no debe haber confusión, ya sí. no debe haber confusión. ¿verdad? Sí, otra característica importantísima para diferenciar los col de los gel es que los gel por lo general vienen en empaque de aluminio. Ellos vienen, de hecho podemos ver que los dos geles que nosotros manejamos son el farmagel senos y el farmagel AG. Entonces, estos hidrogeles al ser a base de agua y que ellos no pegan, necesitan estar sellados en un empaque de aluminio para evitar la deshidratación. Entonces, por ejemplo, en este caso... Vamos a retirar acá y, por ejemplo, colocamos de esta forma. El gel es bastante frío y la función de él es hidratar, limpiar y refrescar. Esas son las tres funciones que tiene el gel. Entonces, ¿cómo, me cómo, cómo lo podemos eh, recomendar? Si me hidrata, debe ser indicado en heridas. Secas, solamente heridas secas. Si me ayuda a limpiar, lo voy a recomendar en heridas que tengan algún tipo de tejido muerto y básicamente me da sensación de refrescamiento. Como les comentaba, al ser un gel, él no pega, entonces es importante siempre fijarlo con algún esparadrapo o, o algún adhesivo. Ahora, por ejemplo, en las úlceras de cubito, que es muy frecuente el tema de, del material eh, necrosado alrededor, uh -huh. incluso hey, ya vemos que hay material, mezcla de material de granulación con material, uh -huh. eh, ¿se pueden utilizar entonces? Eh, este farmagel es indicado en heridas superficiales. Okay. Ajá, entonces, solamente en heridas que sean superficiales. ¿Por qué? Porque tiene que haber un contacto directo de este tipo de tejido desvitalizado con el parche para que me provoque la hidratación. Okay. Si es a nivel de cavidad, no funciona. Mientras que los farmacol, que es la segunda categoría, permiso, que teníamos en el catálogo, que vamos a ver por acá, los farmacol son los hidrocoloides, como les decía, relacionar siempre col a hidrocoloide. Ellos vienen en empaque de papel por un lado, transparente por otro, son las típicas membranas. Y ellos sí tienen adhesivo. Este adhesivo sí es básicamente fija. Importantísimo, ellos son indicados en heridas superficiales. Tiene que haber igualmente un contacto directo de la herida con la membrana. Estas membranas tienen una característica que ellos son oclusivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay un exceso de humedad, me lo va a ocluir. Entonces yo siempre comparo, por ejemplo, tener como una eh, fuente y yo le coloco una lona. Lo que me hace es... ¿verdad? encapsular toda la humedad. Entonces es importante que sea indicado en heridas superficiales eh, y que no estén excesivamente húmedas. Entonces estas son las membranas normalmente conocidas. Tenemos el tercer grupo que ustedes van a ver ahí en la, en la página, que es, son los absorbentes, que estos eh, absorbentes eh, manejamos varios, que tenemos lo que son las esponjas que la función de ellos básicamente es absorber el exceso de humedad. Entonces, si por ejemplo yo tengo una herida por lo general cavitada o superficial muy húmeda, como les decía, lo ideal no es nunca utilizar un parche hidrocoloide porque no tiene la capacidad de hacer control de la humedad, mientras que las espumas se encargan de absorber, yo siempre hago la referencia que nos funciona como un basurerito, ¿verdad? De ellas se encargan de absorber y retener, y además ellas son semi semioclusivas, ¿qué quiere decir esto? Que permiten que haya ligeras fugas de evaporación. Para hacer mejor control de exudado. Sin embargo, esto también debemos hacer un cambio según la necesidad. Básicamente se, se recomienda dejar una espuma tres, cuatro hasta cinco días. Sin embargo, va a depender mucho de la cantidad de exudado decir, que tenga. Si empieza exacto. Si ya se ve a saturarse. exacto, debemos hacer cambio. Entonces manejamos varias espumitas. Las espumas, por lo general, su empaque así lo indica, espuma. Se reconocen como espumas o esponjas. Tenemos las que son, eh, sí, esta. Pues, por ejemplo, acá, espuma. Uh -huh. Por lo general, ellas, de hecho, el sí, empaque. Aquí no hay fallo. Ajá, espuma, exacto. Ese, ese sí no hay fallo en hacer ninguna asociación porque ellos indican espuma. Eh, algunos van a venir con plata, por lo general ellos van a indicar AG en su empaque. Con plata nos hace control de bacterias, es antimicrobiano y antibacteriano. Y algunos, por ejemplo este, vienen con un adhesivo de silicón, que este adhesivo de silicón me permite que cuando yo lo retiro no vaya a generar lesión. Esto también cuando hay pieles delicadas, pieles de cebolla. Y manejamos otras versiones que ustedes van a ver en el empaque, por lo general siempre indica espuma AG. Entonces sabemos que esa espuma tiene plata. O espuma... C. Entonces sabemos que esa espuma tiene carbón. ¿Cuál es la función del carbón en los apósitos secundarios? Absorber y controlar el mal olor. Entonces básicamente nos va a ayudar a controlar el mal olor. Tenemos lo que son las gasas algodonadas que ustedes van a ver igualmente en la categoría de absorbentes. Estas son una versión más económica que las espumas, son menos absorbentes y ellas son gasas en cuadro en esta fundita de nylon que lo que me permite es que yo lo coloco la parte blanca hacia la herida, siempre es importante colocar algún apósito de fijación o impermeable tipo algún o algún adhesivo transparente eh, o incluso algún vendaje ¿verdad? para poder fijar y ella se encarga igualmente de absorber. Esta fundita de nylon me permite que no suelte pelitos y además en el momento en que yo lo retiro no genera lesión. ¿Y el material que viene por dentro? Eh, son gasitas en cuadro y por ejemplo... O sea, son... Ajá, son gasitas en cuadro y por ejemplo, en este caso, todas las gasitas vienen con plata, en la parte interior sí. viene con plata y estas que vienen con una fundita negra es porque tienen carbón, entonces me hacen control del mal olor. No, y eso es una revolución, porque antes se agarraba una venda de gasa, se hacían, digamos, uno que ya es médico viejo, hacía cuatro vueltas. Lo enrollaba y después usaba el vendaje como fijador, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, ahí. Sí, en, en ese caso, este, eh, digamos, tal, tratar de evitar que el, el vendaje se adhiera. Una característica que tienen ahorita, por ejemplo, los apósitos es la fundita de nylon, que te decía que cuando yo lo retiro no genera lesión, que vienen con plata, que me hacen control de bacterias, que vienen con carbón, que me ayudan a controlar el mal olor. Entonces son características que nos ayudan a favorecer también tanto la comodidad del paciente como a favorecer el proceso de cicatrización. Y por último tenemos lo que son los foams, que estos son hermanitos, por así decirlo, de las espumas, sin embargo ellos son un poquitito más delgaditos. Estos foams vienen con adhesivo de silicón y estos los podemos recomendar en el escenario 1, que sería de forma preventiva. Entonces, por ejemplo, eh, que alguien llegue a la farmacia y consulte. Vieras que es que yo tengo eh, un familiar en silla de ruedas. Pero resulta que pasa mucho tiempo, nosotros intentamos cambiarlo y girarlo y demás, pero vieras que tiene los taloncitos muy rosaditos y nos da miedo que se forme una úlcera. ¿Qué podemos colocar para evitar? Aquí, o a aquí, nivel aquí sacral, aquí. Ajá, en cualquier puntito que haya depresión, ¿qué podemos colocar para evitar que se forme la úlcera? Entonces tenemos los foams, que los foams tienen esta capacidad de que son un adhesivo de silicón que no lastima, y por ejemplo, esta presentación, que es la espuma Gentle Comfort, se puede utilizar a nivel de talón, a nivel de codo, a nivel sacral, a nivel, en realidad, de cualquier zona. Y eso, zona. porque eso, digamos, es un tema muy importante, porque le digo que yo sí lo veo mucho, constante, pacientes uh -huh. encamados, pacientes con fracturas de cadera, pacientes con enfermedades de neurodegenerativas, ¿verdad? Sí. Parkinson, tantas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Esclerosis lateral armiotrófica, esclerosis múltiple, en fin. Y, este en realidad, ¿estos vienen por unidad, vienen por caja? Sí, vienen? a nivel de farmacia se vende todo por unidad. Uh -huh. okay. eh, este, por ejemplo, tiene la característica de que es impermeable, entonces, por ejemplo, igual se puede dejar unos 5 o 6 días, el pacientito se puede bañar y demás, y no hay ninguna complicación. Entonces, por ejemplo, existe en esta versión... Y esta otra. Voy a pasar al grupo 4 que son los alginatos, que eh, los alginatos están en la página 8 de nuestro catálogo y los alginatos son conocidos como la mechita, la cuerda, el pelito que se utiliza para insertar en heridas cavitadas. Ellos tienen cuatro funciones. Eh, entre las funciones que tienen es que son hemostáticos, entonces, por ejemplo, si llega alguna consulta de alguna herida que está sangrando y demás, podemos colocar un pedacito de alginato para hacer la función hemostática. La segunda función que tienen es que si tenemos una herida muy exudativa que es a nivel cavitada nos va a ayudar a hacer control interno de la humedad la tercera función que tiene es que nos va a crear un ambiente óptimo al acelerar el proceso de granulación y además nos va a ayudar a debridar autolíticamente, entonces si tenemos algún pues tipo bueno. de fibrina y se puede insertar correcto, a veces lo, lo pueden desmechar o pueden colocarlo como un taquito, por no ejemplo, se debe impregnar este con caso. nada es indicado en heridas húmedas esa okay, es la eso indicación. es lo que precisamente por eso lo pregunté, porque Ajá. verdad, verdad puede Puede generar lesión cuando lo retiramos si la herida está seca. Contraindicado en heridas secas. ¿Un absceso uh -huh. recién drenado se puede? Ajá. Por ejemplo, ahora introducirlo con la pinza. Exactamente. Limpiar, Ajá. Ayudar podemos. a eso. Después de que se debridó, porque a veces uno, como, bueno, uno está limpiando. Claro. Debrida un poco la cápsula, empieza a drenar todo el material purulento. Ajá. Y verdad, uno a veces busca con qué. Y bueno, y ahora tienen un absurdo. Ajá. Podemos colocar un poquitito de alginato, incluso le podemos tapar una gasita y algún adhesivo. Y por último tenemos el, la, la, la última categoría que son pues, las gasas. Perdón gases. que te siga interrumpiendo, uh -huh. por aquello para lo mismo. Sí. ¿Puede sustituir el, lengua, el vendaje compresivo, por ejemplo, que a veces se usa para evitar que el material siga efluyendo y efluyendo y efluyendo? Eh, él básicamente nos va a hacer un control interno de exudado. Sí, sí, entonces básicamente la función de él es absorber el exudado, crear un entorno gelificado para acelerar el proceso de cicatrización. Ok. Uh -huh. Eh, y por último, tenemos lo que son las gasas impregnadas, que nosotros manejamos dos. Está la gasa vaselinada, que ustedes la van a ver, que es el, el, en nuestra marca es el Farmatul, que por lo general igual la van a encontrar en todas las farmacias. El Farmatul es una gasa vaselinada, básicamente él cumple la función de separar, qué sé yo, si yo tengo una, eh, un rasponcito o demás y quiero colocar algún vendaje algodonado, entonces yo puedo colocar la gasa vaselinada para evitar que el vendaje corriente se adhiera. Sin embargo, la gasa vaselinada tiene una duración máxima de impregnar la piel de vaselina, para evitar que se seque, de 24 horas. Entonces, si yo este parche, a esta gasa, la dejo 48 horas, por lo general, cuando yo vaya a retirar esa gasa vaselinada, va a estar completamente seca y puede generar lesión. Nosotros tenemos esta, que es el Silotul, que también está a nivel de farmacias, que es una gasa impregnada de silicón. Esta, por decirlo así, es hermano de la gasa vaselinada. Sin embargo, el SiloTool tiene la capacidad de impregnar la piel hasta por 7 días. Entonces, si yo necesito hacer vendajes, cambios de apósitos o, o vendajes secundarios, por ejemplo, cada 4, 3, 5 días, puedo utilizar el SiloTool. Además, esta gasa, a diferencia de la gasa acelinada, eh, me ayuda a epitelizar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una herida muy superficial, a nivel muy superficial, puedo utilizarlo y es indicado en pieles de cebolla. ¿Qué quiere decir esto? Pieles sensibles, eh, por ejemplo, en un adulto mayor y demás. Entonces, ahora sí, vamos a ir viendo algunos casitos clínicos, por ejemplo, del cavidad gel y quema gel. Aquí tenemos una consulta y este, este casito fue una tenemos señora el cavidad gel, el que más el que ajá, el cavidad gel. Aquí tenemos esta consulta que esta fue una señora que se le extrajo un tumorcito a nivel de la nariz, sin embargo, no se podía suturar porque el tejido no cedía y la piel era bastante gruesa. Entonces lo vamos a manejar por segunda intención. ¿Qué recomendaríamos acá? Podemos recomendar cabida gel. Se coloca con un aplicador, como es a nivel del rostro, eh, pueden colocar alguna curita y demás, sin embargo se debe cambiar al menos dos veces al día. Entonces, por ejemplo, en este casito cabida gel, aquí tenemos una úlcera bastante profundo. Esto fue una consulta de una farmacia. Eh, esta señora era conocida de la doctora de la farmacia y básicamente ella le recomendó el cabida gel. En este caso... Nosotros podemos hacer combinaciones, como les comentaba, una de esas combinaciones es, podemos colocar el cavidad gel, ¿por qué? Vamos a ver que hay una herida bastante cavitada, podemos juntar en el interior, bordes internos y en la parte inferior sin rellenar como un conito y también podemos complementarlo con un poquito de alginato. ¿Cuál era la función del alginato? Podemos desmecharlo, ajá, entonces me va a ayudar a debriar autolíticamente, me va a ayudar a absorber humedad interna si la hay, me va a ayudar a crear un ambiente idóneo para acelerar ese proceso. ¿Qué gano yo? De hecho, hay casos donde nosotros hemos eh, ofrecido, por ejemplo, ustedes van a una farmacia por un cabida gel y pueden encontrar este bandeo, que es el cabida gel con un alginato. Entonces, este, por ejemplo, Sería el gel con un pharma algi Olvidé mencionarles cómo distingo el pharma algi En el empaque yo puedo identificar algi. el farma, ¿verdad? Que dice farma, que es básicamente laboratorio, y algi, que significa alginato, pero este alginato debe ir acompañado de una F, que significa alginato de fibra. ¿Qué quiere decir? Que es esta presentación, que es como en mechita, en pelito. Entonces es importante que lo reconozcamos así. Entonces, como les mencionaba, en algunas farmacias ustedes van a poder encontrar este bandeo. Entonces, es básicamente porque se recomienda eh, la, la combinación de los productos como, por ejemplo, este casito clínico. Este casito clínico podemos insertar y después necesitamos tapar. Importante, yo les comentaba a ustedes. Ajá, esa es presentación de 10 por 20. Nosotros manejamos presentación de 10 por 20, presentación de 10 por 10, va a depender mucho del tamaño de la herida. Y tenemos lo que son los superabsorbentes. En este casito, lo ideal es utilizar, como les decía, cabida gel, podemos algunos pelitos de alginato, y es importante colocar un apósito secundario. Un apósito secundario que se encargue de absorber y proteger. Podemos usar esparadrapo para fijar, y en este caso, por ejemplo, esta presentación, recordarles que tiene plata, entonces me va a hacer control de bacterias. Cada cuánto puedo hacer esos cambios, puedo hacerlos perfectamente cada tres días. Era la primera, la, la, la original era, ¿no? Ajá. O sea, es sí. la primera ahí. Ajá, correcto. Vemos el, 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 la, el, la imagen 1. Sí, no, bageloso. de hecho estaba viendo que el material, hay bastante material ahí y, y además está bastante desvitalizado los bordes, ¿verdad? Ajá. Con una respuesta inflamatoria alrededor. Ajá. Importante, y después ¿verdad? vemos básicamente cómo los hidrogeles nos ayudan a hidratar, nos ayudan a debridar autolíticamente mientras nos van incentivando el proceso de granulación. Hasta finalizar ya el proceso. O incluso de se, se logró afrontar bastante con incluso Ajá. el material fibroso al fondo. ¿verdad? Ajá, sí. En este caso, el producto, eh, los productos nos ayudan a debriar autolíticamente siempre y cuando haya tejido en granulación. Okay. Es decir, ahí vemos un poquitito de tejido totalmente enrojecido, entonces incentivamos ese tejido en granulación para poder acelerar el proceso. En este otro casito, eso es una eh, quemadura, el que les comentaba puede ser a nivel de algún líquido, a nivel de eh, eh, calor o puede ser fricción. incluso de fricción, exacto. Entonces, en este caso, ¿cómo lo abordaríamos? Recomendamos quemajel. Si por ejemplo es el caso que les comentaba de algún motociclista que él, ¿verdad? debe tener la zona vendada, podemos recomendar dos capitas finas de quemajel. Cuando el quemajel secó completamente, podemos colocar gasita en rocho. Ahora en y la segunda, perdón, ahí estaba viendo en la segunda que básicamente eh, eh, parece que ya la flictena se removió. Ajá. Este, si hubiera flictenas, ampollas, ¿verdad? Eh, en ese caso, bueno, por lo general, si son zonas localizadas, lo que se recomiendan son... Las membranas hidrocoloides. Nunca reventar, dejar la ampollita ahí, nunca tocarlo, meterle una agujita, ¿verdad? Ni nada el de típico eso. Alfiler. Ajá. Lo ideal ya es, eh, si ya reventó el hidrogel, el que gel, como les decía, tiene esa capacidad de debridar, Es decir, como de ir retirando ese tejido desvitalizado que igual se tiene que caer. No es que el hidrogel me rompe, no es que el, el parche hidrocoloide me va a romper, no, es que básicamente ya es una herida donde el tejido está muerto que necesitamos retirar sin generar un trauma ¿verdad? una lesión. Entonces, entonces, él lo que hace básicamente es eh, como suavizar ese tejido para poder retirarlo. Ahora, digamos, muchas veces es común, porque usted sabe que en la práctica diaria, ¿verdad?, uno afronta muchas cosas. Bueno, esa que usted decía, una es romper la flictena, ¿verdad?, y, y, y que creen que por ahí empieza. Ahora, la otra es que, eh, bueno, seguimos con prácticas que a veces de, dependen mucho de la educación de la gente, ¿verdad? Y es el tema, por ejemplo, de pasta de dientes, productos que producen, ese tipo de cosas. Sí. Este... ¿Limpiar completamente? Lavar bien. Bueno, enfriar la quemadura, igual que siempre, en la primera práctica. Ajá. Segundo, limpiar completamente. Lavar bien, ajá. Y limpiar. en el caso de la extensión, eh, ¿me en dijiste este, qué? Ajá, podemos utilizar un parche hidrocoloide. ¿Y el parche hidrocoloide cuánto tiempo puede permanecer? De dos a tres días. Por lo general, si hay algún tipo de ampollita, podemos dejar de, de perdón, vamos a ocupar de tres a cuatro parchecitos, cambio cada tres días aproximadamente. Ok. Uh -huh. En este caso, que también les mencioné, que era una zona súper común, cada cuánto debemos colocarlo cada vez que la persona se vaya a lavar las manos, N cantidad de veces. Como les decía, una característica es que aplicamos el hidrogel, el hidrogel seca completamente y podemos continuar con nuestras labores. Eh, después tenemos, por ejemplo, este otro casito, esto otro igual que... es, ajá, esto es una quemadura a nivel de pierna. En este caso podemos utilizar perfectamente un parche hidrocoloide, ¿verdad? Eso sí, importante característica de los parches hidrocoloides, él debe sobrar al menos un centímetro y medio de borde sangre. ¿Qué Muy quiere decir eso? eso? Si yo, por ejemplo, tengo una heridita de este tamaño, puedo recubrirlo con el parche hidrocoloide, pero si es de este tamaño, no aplica hacer un traslape de parches en este caso tenemos okay, que detallado. Ajá, exacto, no. ¿Por Porque qué? un bordecito fue, Ah, en total es un centímetro nada más. Ajá, ¿por qué? Porque los parches hidrocoloides, cuando entran en contacto con la herida, normalmente ellos detectan dónde está la herida y se van a bombar Este proceso en que ellos se abomban es que se empiezan a descomponer y básicamente ahí inicia el proceso de cicatrización. Entonces, yo necesito dejar un borde para que cuando yo lo retiro no genere lesión ni se traiga los bordes sanos. Entonces es importante para los casos en que yo tengo una zona muy extensa de quemadura vamos a recurrir al quemajel. Uh -huh. A nivel de rostro también se puede utilizar, en este caso se puede aplicar dos a tres veces al día hasta que seque completamente. Este otro también, esto no sabemos cuál fue la causa de, de esta quemadura en este adulto mayor, igualmente a él se le estaba aplicando, ahí vemos el tiempo, el plazo que, que pudimos ir. Eh, epitelizando básicamente o tratando esta quemadura, vemos que la, el primer tratamiento fue el 7 de noviembre, y vemos que el segundo fue el 13 de noviembre, vemos cómo ya nos va hidratando, vemos cómo ya hemos tejido totalmente vitalizado, mientras que ya la imagen 3, que fue el 20 de noviembre, aproximadamente unos 15 días, eh, cómo nos fue ayudando a cicatrizar. Importantísimo, como les decía, colocar dos capitas finas entre cada capita fina, dejar que seque completamente. Obvio, todo esto aparte, ¿verdad? Con el control del dolor, ¿verdad? Eso es el tratamiento local, ¿verdad? Exacto, es el manejo del área, compañeros, ¿verdad? Uh -huh. Una cosa es el tratamiento local y el manejo de la cicatrización y demás. Y otra cosa es el tratamiento analgésico Correcto. que el paciente lleva, ¿verdad? Exacto. Eh, este otro Aquí casito va. también esto fue eh, el que se puede utilizar en pañalitis en adultos mayores y niños esto era un adulto mayor en cuidados paliativos entonces colocamos una capita de quema gel, dejamos que seque y en este caso podemos utilizar una espuma para liberar puntitos de presión este básicamente es como para generar un colchón en la zona cada cuánto debe cambiarse cada vez que el pacientito se defeque o se orine y casitos, Lavar bien, remover Exactamente, lavar bien, retirar, limpiar, secar y volvemos a aplicar. Y a veces la gente, digamos, con eso mismo no interfiere porque ya le digo, todo es para, para, para todos. Eh, de ahí una práctica común es el tema de, de los jabones neutros y todo ese montón uh -huh. de cosas, jabones antibacteriales. No influye absolutamente, pueden no, no. usarlo no normalmente. Sí, nosotros el que sea de preferencia. Uh -huh. En este caso, eh, casitos clínicos del hidrogel, que era lo que habíamos comentado, recordarles, él normalmente indica gel en sus últimas. Letras, entonces, que por lo general en qué momento se va a recomendar un gel o un hidrocoloide, es lo que yo siempre les indico a nivel de farmacia. Eh, por lo general la gente llega y dice, me regala una membrana, ok, eh, ¿qué fue lo que le pasó? Es que me caí de la bicicleta, ¿cuándo se cayó? Me caí hoy, <laughs> perfecto, entonces en ese caso, si es muy grande, vamos a recurrir al quema gel y si es localizado, vamos a recurrir a un parche hidrocoloide. Pero hay casos donde la persona dice, ay, pero es que yo me caí de la bici hace como ocho días. Es decir, como ajá. Como y por lo general lo vamos a ver como está en la imagen, ¿verdad? Que es un casito, una, una herida seca, ¿verdad? Ya una herida con, con granitos el totalmente gran... seca. Ajá. Entonces, yo no puedo utilizar o no es, lo ideal no es utilizar un parche hidrocoloide porque el parche hidrocoloide necesita una ligera humedad para activarse. Entonces, ¿qué necesito yo? Hidratar y retirar esos granitos sin generar lesión. Entonces, la indicación para este caso va a ser un farmagel. Un hidrogel. Si este, este, esta consulta llegó a farmacia y es una persona que dice es que me acabo de caer, de una vez recurrimos al farmacol o al quemagel. Pero si hay granitos, vamos a recurrir al farmagel. ¿Por cuántos días se va a dejar el farmagel? Por cuatro días. Y después, ya en la segunda imagen, podemos ver que ya no hay granitos, que ya vemos una herida hidratada, y podemos colocar un farmacol para cicatrizar. Podemos utilizarlo en casos como esto. Esto es una úlcera con escara necrótica muy y espacelo. Eh, en este caso, el farmagel es un proceso muy lento. Realmente debemos hacer cambio cada cuatro días hasta ir viendo avance y por ejemplo a partir ya de la imagen 5 vemos que ya no hay ningún tipo de tejido desvitalizado. Ahora, ¿qué hacemos en esa fase? Incentivar la epitelización. ¿Qué quiere decir? Que ahí podemos pasar, por ejemplo, a un quemaje De hecho en la imagen 6 vemos un poquito de hidrogel para acelerar esa fase de epitelización. Tenemos este otro caso, esto es fibrina, entonces igualmente sí. vamos a utilizar el farmagel. En este caso se coloca importante, también debemos respetar los bordes, igual que el hidrocoloide. Si tenemos este tamaño de herida, siempre que nos sobre al menos un centímetro y medio de borde sano, esparadrapo en los bordes o algún adhesivo transparente. El típico rasponcito también, acá igual colocamos un adhesivo transparente. Eso es una quemadura de mufla viejita también. A decir que también eso es muy común. La, Ajá, la, la, la que, las... el, el que va atrás es el que agarra Ajá, la... muchas veces la mufla. Sí, entonces, esta es una consulta casi que de todas las farmacias. Entonces, por ejemplo, si el, la quemadura de mufla está reciente, está en carne viva, hay una humedad óptima, podemos usar el parche hidrocoloide. Y si no, en este caso que es viejito, vamos a usar el hidrogel. Entonces, vamos a colocar el hidrogel, eh, un esparadrapo transparente y demás para poder impermeabilizarlo y que la persona pueda bañarse con total normalidad. Y en cuestión de cuatro días ya vemos la tercera imagen, que está totalmente Todavía limpio, que y ahí podemos utilizar un farmacol. Este otro caso Ahora, también. Algo que le preocupa mucho a la, a uh -huh. la, a la gente. Digamos, el proceso de cicatrización con respecto a la famosa cicatriz, sí. ¿verdad? Que a veces la gente le preocupa más, le preocupa más ese efecto cosmético, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Qué experiencia tienen así con respecto a...? Sí, una de las características de los productos es que ellos nos ayudan a crear una cicatrización muchísimo mejor, una cicatrización mucho óptima. Mucho más controlada. Exacto, más... mucho más controlada. De hecho, ahorita vamos a ver unos casitos, un casito específicamente incluso de una mastopexia que ya... Eh, la graparon y básicamente todo se, la herida se abrió sin embargo desde el día uno que, la, que las grapas se abrieron se trató con productos entonces eso fue una característica para evitar eh, el proceso de una, alguna cicatriz en este casito eh, esta muchacha había tenido un accidente en, en motocicleta a ella la habían suturado y la sutura se le abrió y ella se lo dejó abierta. Vemos que tenemos tejido necrótico, que es este tejido negrito, por lo general se ve negrito morado, después vemos un poquitito de fibrina, que es este tejido amarillo, entonces en este caso igualmente se utilizaron hidrogeles a base de agua cada uno por cuatro días, hasta que ya llegamos a la imagen 5, que ya vemos totalmente la zona limpia, entonces en ese punto podemos usar un hidrocoloide o un quemajel. Y aquí está el tema estrella, nos quedó una cicatriz. <laughs> Entonces, ¿qué es la imagen 6? En ese caso nosotros tenemos el el silicón, que también lo van a poder ver en todas las farmacias, que el gel silicón nos ayuda para tratamiento de cicatrices. Es bastante gomoso esa base de silicón y en el caso de ella, inmediatamente que llegamos a la imagen, al proceso de cicatrización número 6, recurrimos al uso de, del silicón y ven cómo nos ayuda a unificar la textura, a mejorar la coloración y la apariencia de la cicatriz. que estaba viendo de hecho, le estaba llamando porque en realidad el tema de, de, de las famosas... Eh, Cicatrizaciones, ¿verdad? Esas o completamente esqueloides, es ¿verdad? Uh -huh. Que aunque sí se asocia a veces ciertos tipos de piel, ¿verdad? Y a veces se sí. escapa un poco de las manos de, uh -huh. de nosotros como profesionales, claro. pero en realidad veo que los bordes son. Uh -huh. Y es que, en efecto, cuando hablamos de complicaciones relacionadas, por ejemplo, quirúrgicas, uh -huh. eh, cesáreas, apendicectomías, esta que sí. mencionaba sobre la región de la mama y demás, sí. de ellos es muy común que se den las dehicencias de sutura. Claro. La dehicencia es cuando se rompe, eh, se suelta, ¿verdad?, en los puntos. Uh -huh. Y a veces está relacionado con la misma movilidad del paciente, ¿verdad? Entonces, a veces Exacto. se levanta, se incorpora de una forma inadecuada. Uh -huh. Pero entonces, ya digamos, ya cuando tenemos el 5 sería en este caso. Ajá, ya cuando 5, sí. Ajá. Entonces podemos ya entonces ya seguimos con esta. Exacto, podemos ir. Profiláctico. Ajá, correcto. Okay. podemos iniciar el proceso de, ajá, de el farmagel senos que ya lo habíamos visto por acá recordarles, farma que es el laboratorio y las letras después del farma nos definen si es un gel o un hidrocoloide casitos clínicos con el farma algif por ejemplo este caso este caso podemos combinar lo que es el cavidad gel como les decía con el alginato con un poquitito de alginato, cuáles eran las funciones o en qué nos van a ayudar en este caso. Nos van a ayudar a debridar autolíticamente, nos van a ayudar a hacer control de la humedad, si hay sangrado nos van a hacer función hemostática y también nos van a acelerar el proceso de granulación. Este otro casito, eso también fue una consulta a nivel de farmacia. Eh, el, básicamente la mamá de, de, del, del muchacho que realizó la consulta estaba en camada, llevaban seis meses de tratar esta úlcera y demás. En este caso se le recomendó cabida gel, un poquitito de alginato y en el caso de ella lo que se le colocó como apósito secundario fue un bilobón. Y además, un adhesivo transparente. Nosotros tenemos este adhesivo que es el Protect Film, que es un adhesivo totalmente transparente que lo que me hace es impermeabilizar. Entonces, por ejemplo, en este caso que es a nivel sacral, si el pacientito se defeca o se orina, solamente se lava sin necesidad de volver a retirar todos los productos, ¿verdad? En el caso de ella, se le realizaron dos curaciones: una fue el 15 de junio del año pasado y la otra fue el, perdón, entre el 15 y el 22 de junio se le hicieron dos Dos curaciones cada tres días aproximadamente son mucho menos abrasivos para la piel, por ejemplo, que les para la, de la púa. Exactamente, Eso ellos sí son es mucho menos. Ajá, exacto. Sí. De hecho, nosotros eh, manejamos uno que se llama Pharma que está en la página eh, 11, que son apósitos de fijación. que Hay uno que es indicado eh, con tela. Ah, vienen en rollo. Ajá, estos vienen en rollo. Entonces, básicamente no, son 10 metros. Ajá, por 10 centímetros tenemos el PU, que es hermano 10 centímetros por 10 metros. Ajá, Eso es. Entonces, en este rollo, nosotros podemos colocar de esta forma y de esta forma, traslaparlo. Y ellos básicamente son hipoalergénicos y cuando yo lo retiro, no genera lesión en los bordes, que es muy importante. Entonces, en el caso de ella, vemos cómo el cabida gel, el alginato y el bilwan nos crearon un ambiente idóneo para acelerar el proceso de granulación y después incentivar la fase de epitelización. Se puede usar en úlceras por presión, en abscesos. En heridas por segunda intención, este muchacho lo suturaron, básicamente la sutura se le reventó, entonces en, en él se trató con segunda intención, ¿por qué? Porque se le colocó un poquito de cavidad gel, lo blanquito en la segunda imagen es alginato, se le colocaron pelitos de alginato y en el caso de él se le colocaron gasas algodonadas de esta forma, de forma diagonal, traslapadas y después una, un vendaje cubán entonces eso sí, no mojar el piecito y hacer cambio cada dos o tres días. Un detallillo, este, cuando Michelle nos habla de la segunda intención, para aquello, para recordarles a algunos, eh, muchas veces como parte de las complicaciones de las suturas es que se puede dar, como les decía yo, la adicencia, se uh -huh. separan los bordes y lamentablemente no se puede resuturar, ¿verdad? Entonces hay que limpiar muy bien la zona, hay que limpiar muy bien el material y eh, cuando se cicatriza en esa condición se llama en segunda intención. Uh -huh. Ven. Entonces estamos hablando de segunda intención, es cuando ha fracasado a veces la herida quirúrgica a través de la sutura, ¿verdad? Uh -huh. Y en ese otro casito, igual la combinación del cavidad gel y el alginato. Eh, esto es una úlcera por presión. Yo les comentaba que los, los productos, lo que es el gel y el alginato, nos ayudan a debridar básicamente esta zona. Sin embargo, por ejemplo, en la primera imagen no vemos tejido en granulación, es decir, no vemos eh, algún tipo de tejido rojo que nos acelere ese proceso. Entonces, en este caso sí se recomienda eh, consultar en la clínica, a un médico, a una enfermera, para determinar si lo ideal es debridar, ¿verdad? Quirúrgicamente, para ya a partir de la segunda imagen iniciar con el proceso. Proceso de curación. Y tenemos los superabsorbentes que le comentaba, que por lo general ellos indican espumas que son apósitos secundarios. Importante: estas espumas no tienen ningún componente que me acelere el proceso de cicatrización, básicamente es control de humedad. Entonces, ¿en qué casitos? Esto siempre debemos complementarlo con algún producto como lo que es el cavidad gel y gel, según corresponda. Entonces, por ejemplo, este casito. Aquí se retiraron suturas, vemos puntitos abiertos, podemos colocar cavidad gel en los puntitos y en este caso se puede colocar el bilubo en la gasita algodonada, ¿con qué? Con un protect Fin, por ejemplo con un adhesivo transparente para impermeabilizar, lo podemos dejar ahí, como es una zona que no tiene exceso de exudado, lo podemos dejar hasta 5 días y me va a hacer control de bacterias. Este otro casito es a nivel abdominal, entonces igualmente vamos a recurrir a lo que es el cavidad gel, vamos a untar, nunca rellenarlo como un conito, vamos a colocar un poquitito de alginato y ahí en esa imagen van a ver la combinación del bilobón, con el Protect Film, que es el adhesivo transparente que comentábamos, que no eh, es tan grosero, tan concho, tal vez... De hecho, como es el que un se espadrapo. observa ahí, ¿no? Exactamente, es el que se observa ahí. Que, que se amolda un... bastante, ¿verdad? Ajá, y... Uh -huh. y es muy suavecito. Restringe mucho la movilidad, por ejemplo, en ciertas zonas no. No, no, no. no. Él, de hecho, él es bastante delgadito, entonces igualmente se ajusta. Sin Ahora digamos la el tema de picazón Prurito. Eh, por lo general no, ellos son hipoalergénicos, sin embargo puede ser que haya un caso, si lo hubiese, debemos retirar inmediatamente. Okay. En pieles muy muy sensibles, pero como les digo, por lo general ellos son hipoalergénicos, por ejemplo lo que es el Pharma Tela, sin embargo no está exento de algún, de algún casito. En ese otro caso también se manejó con cavidad gel, una característica que tiene por ejemplo el Biluon, es que él es muy maleable, entonces yo lo puedo colocar en cualquier zona como un guantecito y le coloco esparapo como en este casito, entonces ellos se ajustan. Y le ayuda mucho el tema también de según el tipo de vendaje y lo que se puede hacer para fijar todavía mejor, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo acá, acá vemos eh, úlceras por presión, igualmente acá podemos complementar el cavidad gel y las espumitas, recordar qué función cumplirían las espumas aquí absorber y además nos van a generar un ligero colchoncito en la zona. Recordarles que no se recomienda la combinación, por ejemplo, de un cavidad gel, ¿verdad? En una herida profunda con un parche hidrocoloide. ¿Por qué? Porque los parches hidrocoloides son contraindicados en heridas cavitadas. Recordarles que tiene que haber un contacto directo del, del parchecito con la herida. Esto fue... Eh, en el 2020 esta muchacha estaba, era candidata para injerto, ella estaba hospitalizada, sin embargo fue cuando se vino la pandemia, entonces el papá la sacó del hospital porque había demasiada duda con el tema de la pandemia y en la primera imagen no se sabía si había exposición de tendón. Entonces, ¿qué se hizo? Inicialmente se colocaron espumas para absorber la humedad, hacer solamente control de humedad. Sí, Exacto, a partir de la segunda imagen ya vemos tejido en granulación, entonces ¿qué vamos a usar? Cavidad gel, ¿por qué? Porque hay una herida cavitada, entonces vamos a acelerar el proceso de granulación, sin embargo en la tercera imagen ella tendió a hipergranular, entonces suspendemos el uso del gel porque ya no queremos que el tejido siga creciendo y en este caso nosotros pasamos a este parchecito, permiso, que es el fibrosol el fibrosol es una hidrofibra, este no lo habíamos mencionado y está en la página 8 de los productitos y esta es una hidrofibra a base de carboximetilcelulosa, ¿qué quiere decir esto? Es como decir si fusionáramos una esponja con un quemagel, entonces él me absorbe, el exceso de humedad es indicado en heridas muy exudativas. Entonces, al el absorber se va a hacer como una, eh, como una sábila, por así decirlo, y ese es el básicamente es lo que me va a crear un entorno óptimo para producir, para llevar a cabo el proceso de cicatrización. ¿En qué casos es indicado? Por ejemplo, este. La imagen 3 vemos que ya va a hipergranular, entonces ocupamos hacer control de humedad para incentivar la epitelización. Podemos utilizar el fibrosol. Este se recomienda mucho a nivel de úlceras vasculares, porque por lo general las úlceras vasculares exudan muchísimo, entonces no es indicado un parche hidrocoloide, recordarles que no hace control de humedad, mientras que este absorbe una característica que tiene el fibrosol. Es que él viene como cocidito, ¿ves? Como cardadito. Y estas costuras, por así decirlo, lo que me hacen es absorber la humedad y encapsularla. Ajá, ¿para qué? Para que esa humedad no se devuelva a la herida y no me vaya a generar eh, algo. como canales de drenaje, ¿verdad? O Correcto, sea. para evitar, ¿por qué? Porque yo les decía, si la herida se humedece demasiado, se me puede macerar, que es básicamente que se empieza como a romper del tanta humedad y no me va a cicatrizar. Entonces, finalizamos el proceso a partir de la imagen 3 con el fibrosol. Este casito igual, cabida gel y espumita. Acá igualmente se utilizó lo que es el cabida gel. Muy importante. Yo les comentaba a ustedes que es importantísimo determinar la fase de la herida. Si, por ejemplo, tiene tejido desvitalizado, está con tejido totalmente vitalizado, si está infectada, si no está infectada, si, por ejemplo, es profunda o es superficial. Ya en la imagen 3. Nosotros ya no vemos una herida profunda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo no voy a continuar hasta cerrar con cavidad gel y espuma. Yo en este caso puedo pasar a un quema y continuar con una espuma para generar un colchoncito. O incluso puedo pasar con un quema y un fond, que es muchísimo más delgadito. Y casitos del fibrosol, ven, por ejemplo, tenemos lo que son úlceras vasculares, que podemos usar perfectamente el fibrosol. Y este era el casito que les comentaba del, ajá, de la mastopexia. En este caso se grapó, ella nos hizo la consulta a partir de la segunda imagen y acá se manejó con fibrosol. Y ya cuando vemos la tercera imagen, que es muy superficial, se empezó a trabajar con silotul, que es la gasa impregnada de silicón. Y ven cómo nos ayudó a crear una cicatrización a gusto para ella, ¿verdad? Entonces en este casito igualmente podemos ver cómo los productos nos van favoreciendo. Ese proceso. eso es un caso de un pie diabético. Esto sí se manejó a nivel hospitalario. En el caso de él, se debridó quirúrgicamente en la primera uh, imagen. En la, ¿no? Ajá, <laughs> en la segunda, vemos una cavidad. Entonces, se utilizó cavidad gel y alginato. Y ya a partir de la tercera imagen, cuando logramos rellenar, por así decirlo, el huequito, que ya es más superficial, finalizamos con fibrosol. Entonces, hasta la última imagen con fibrosol. Este otro casito también lo estábamos trabajando con fibrosol y casos clínicos de gasas impregnadas. Entonces, por ejemplo, el silotul, esto fue un adulto mayor con una quemadura. Acá vemos la piel de cebolla. En el caso de él, recordarles que el silotul es indicado en pieles sensibles o pieles de cebolla. Se colocó el silotul, se puede combinar perfectamente con un gel hidrocoloide como quema gel para tratarlo a nivel superficial. Y una vez que seque, podemos colocar algún tipo de vendaje si se requiere. En úlceras vasculares también, acá lo que ocupamos es buscar la epitelización, ya como ir como afrontando bordes, como que vayan cobijando. Entonces igualmente podemos colocar quemagel importantísimo para hidratar la zona. Vemos un área bastante seca, entonces necesitamos hidratar y podemos colocar el silotul y alguna gasita. En abscesos que sean a nivel superficial. Y tenemos la línea de hidrocoloides. Esta línea de hidrocoloides, la dejo de última, sin embargo es una de las consultas más frecuentes a nivel de farmacia. Los hidrocoloides nosotros manejamos desde el hidrocoloide delgadito, que es el hidrocoloide sencillo. Manejamos la versión con plata, que es antimicrobiano. Manejamos una versión que se llama ALGIAG, que esta contiene polvo de alginato. El polvo de alginato me permite hacer un control de eh, exudado. Y tenemos la versión Cushion, que esta versión es un poquito más gruesa, es un hidrocoloide más grueso que por lo general dura de 4 a 5 días, que también me hace control de humedad. Entonces dependiendo cómo veamos la herida, si está ligera, apenas mojadito como, como rosadita podemos usar el delgadito o el con plata y si ya está un poquito más mojadita como moderado podemos usar la versión Algae, si es antimicrobiano o la versión Cushion importantísimo, porque existen las versiones sin plata y si a veces se recomienda mucho la versión con plata, ¿verdad? De forma preventiva incluso, porque hay pacientes que son alérgicos a la plata. Entonces, ellos cómo lo van a, a identificar. Es que vieras que el otro día me puse un quemagel con plata y vieras cómo me ardió. Me ardía muchísimo, yo ya tenía una quemadura que ardía, pero me ardía más. Entonces, en ese momento vamos a indicar que probablemente sea una alergia a la plata, vamos a retirar, vamos a lavar y vamos a recurrir a una versión sin plata. Y tenemos estos otros que ustedes van a ver que son eh, los... Eh, los tamaños eh, espinillitas o para herpes labial, que son famosísimos, que se han movido muchísimo, se utilizan para espinillas, herpes labial, cauterización de lunares, verrugas, mezquinos, básicamente en tamaño... ¿Eso vienen en cajitas de qué presentación? Porque Ajá. eso eh, lo, lo veo, yo de... Hey, preocupante, ¿verdad? Siempre sale sí. para la foto de los 15 años, siempre sale para esas cosas, ¿verdad? <laughs> sí. Entre salir así, mejor salimos con el parche. Sí, estos vienen 24 puntitos en tres tamaños, entonces igualmente, ahorita la demanda fue altísima, entonces están agotados, ya si Dios lo permite ingresan el, este viernes, entonces ya esperamos suplir todas las farmacias. Y tenemos el otro que se llama Pharmacol Comfort, que es este, que este es presentación o tamaño curita, para ampollitas, heridas pequeñitas, es decir, como los anteriores, y este viene con borde adhesivo. Entonces, casitos clínicos, por ejemplo, esto es una herida superficial, podemos colocar el parche hidrocoloide. Importante siempre a nivel de farmacia indicarle a los clientes que es normal que el parche se abombe, porque he escuchado casos que ellos se asustan. Ven el parche abombado y ellos digo y no es que me lo quité porque el otro día se me abombó y yo pensé que se me iba a infectar bueno entonces en este caso es normal el parche normalmente se abomba se empieza a descomponer y ese proceso de descomposición básicamente es que después inicia el proceso de cicatrización. Bueno, eso es un detalle muy importante verdad porque uh -huh. que el paciente lo haga no nos preocupa ahora y no está verdad pero sí profesionales, verdad, tener cuidado en esos detalles para no hacer recomendaciones. Vean que hoy hay cosas que nos han llamado mucho la atención, verdad, digo en el sentido general. Ya vieron ustedes que hay algunos que no traen eh, adhesivo, Ajá. porque se fijan con un medio adicional, ¿verdad? Uh -huh. Puede ser desde espadrapo hasta una, a un vendaje, ¿verdad? Correcto. Uh -huh. eh, vemos ahora igual, ¿verdad? El hecho de que tenga ciertas características, uh -huh. ¿verdad? No significa que hay que removerlo, sino Exacto. que es parte mismo del proceso. Es conocer Ajá. el dispositivo, ¿verdad? El Exacto. insumo, ¿verdad? Hay que conocerlo, ¿verdad? Ajá. Que eso es un tema bastante importante. Uh -huh. Y bueno, la otra, ¿no, ya no vieron ustedes? ¿verdad? Es una cosa que uno siempre lo, lo ve como regla, pero quiero compartirla con todos igual. No todo material blanco. Que si no es material purulento. Exacto. Ya estamos hablando, sí. vean que estamos hablando de tejido de granulación y estamos Ajá. quitando la oportunidad de que nuestro organismo comience a recuperar la cicatriz, la lesión, ¿verdad? Sí. Entonces vean que son detalles importantes. Uh -huh. Sí, importante también en esta imagen ver que respetamos siempre el centímetro y medio de borde sano. ¿Para qué? Sí. Para que cuando yo lo retiro no genere lesión. Normalmente él va a perder la adhesividad donde no está la herida. Exacto. Sin embargo, en los bordes mantiene el adhesivo. Es normal. Este otro casito, vemos una quemadura, es una herida superficial, no está excesivamente húmeda, eh, está perfecto para recomendar un parche hidrocoloide. Vemos cómo se abomba en la segunda imagen, y es normal. Por lo general, una persona que no tenga ningún problema de cicatrización, eh, no, con tres parchecitos, cambio cada tres días en promedio, nos va a cicatrizar al 100%. De hecho, vemos la tercera imagen es al cambio 1, la cuarta imagen, cambio 2, y la última imagen, al cambio 3. Este primer casito eh, no se recomienda colocar una membrana, algún parche. ¿Por qué? Porque no hemos tejido en granulación. Eh, este casito se llevó a cabo en un consultorio médico. El doctor lo que hizo fue debridar y ya una vez que debridamos se colocó el parche hidrocoloide. Y se hacía se cambio cada tres días. En rasponcitos muy comunes también. Esas es consu muchas consultas. Un el... Ajá. <laughs> sí. En cortaduras pequeñitas podemos usar la presentación curita, en quemaduras de mufla, en ampollitas la presentación curita, que igualmente se puede utilizar a nivel de niños. Y este casito que se trató, esto fue una remoción de lunares con bisturí y se trató con el farmacol spots que son los tamaños sí, que puede ser eh, incluso la remoción de verrugas Exacto, en de fin, hecho. En general. Ajá, normalmente los doctores lo utilizan en el consultorio, hacen la cauterización, se coloca un parchecito hidrocoloide y por lo general llega a la consulta farmacia para conseguir los parchecitos hidrocoloides. Y tenemos lo que es el quemaje el silicón, como les comentaba, que él es a base de siliconas, nos ayuda a mejorar la coloración, la textura, la profundidad, se puede utilizar en cicatrices hipertróficas y queloides, siempre y cuando todavía estén en el proceso de cicatrización, bueno, igual a nivel de cirugía plástica, y eh, vemos cómo nos ayuda a reducir lo que es la hipertrofia y queloide. Importante, lo ideal es utilizarlo en un, lo más reciente posible, que sea yo inferior a un año. Y los apósitos de fijación que les comentaba, que estos son los rollos adhesivos que se pueden comprar básicamente en rollito. Bueno, y de está, 10 por 10, Ajá, son de 10 centímetros de ancho por 10 metros de largo. Estos se utilizan muchísimo, qué sé yo, si, si llega alguien que tiene algún paciente crónico, ¿verdad? Entonces, pues tal vez llevar un parchecito en cuadrito no me favorece, entonces lo ideal es llevarlo en rollo. Entonces, también están estas opciones. Y bueno, acá yo lo que les dejo es como un forrito, por así decirlo. Este es un forrito con el tipo de apósito de las clasificaciones que vimos inicialmente, ¿verdad? Si es un hidrogel, si está como un alginato, si está, por ejemplo, como un hidrocoloide, si es una espuma, la propiedad que tiene cada uno, por ejemplo, si, si uno se encarga de absorber, ya vimos que lo que son los hidrocoloides, el proceso de absorción no se da tan bien como se da en las espumas, sin embargo, las espumas no nos ayudan a cicatrizar una herida superficial como lo hace un hidrocoloide. Y en caso de hidratación me favorecen más lo que son los hidrogeles. Entonces ahí vamos a poder ver la propiedad, la capacidad que tiene cada uno respecto a este, un cambio en promedio y eh, algunas observaciones. Y por ejemplo, consultas que llegan, qué sé yo, alguna herida aguda con daño leve, ¿cómo se va a ver esta? Básicamente vamos a ver una hemorragia y por lo general es una herida reciente de menos de 8 horas y el tratamiento sugerido. Eso estaba viendo yo, ¿verdad? Vean que está muy bonita la tabla, como dijo, un forrito, ¿verdad? Un forrito. Pero bueno, entonces, yo lo dividiría en varias partes, ¿verdad? Identificar, Exacto. establecer realmente contra qué nos estamos enfrentando uh -huh. y vean que después viene toda una colección ahí de, de indicaciones sugeridas uh -huh. para manejarlo de mejor manera, ¿verdad? Entonces, me parece más que más que bien, ¿verdad? Y eso sería de mi parte. No sé si tenemos alguna consulta. Bueno, sí, aquí el equipo nos estaba haciendo llegar, por ejemplo, que nos dice la Botica Internacional. Dice, ojo, ese es usted. <laughs> Michelle nos da información y servicio excelente. Cuentan con toda una línea. Farmapla bueno, la felicitan desde allá. Eh, el doctor José Luis Sánchez, que lo mencionaba hace un rato, nos envía saludos. Un usuario, Carlos Sam, pregunta, ¿se puede usar alginato solo para aumentar la elasticidad? elasticidad. Me imagino que recuperar la, la movilidad de la piel o No, en, en este realidad, caso. No creo no. que no, porque muchas veces el tejido fibroso. Te el tejido fibroso es tejido uh -huh. sostén, ¿verdad? Es un tejido que básicamente tiene muy poca movilidad. Habría que aclarar un poquito el asunto. Sí. Ah, ok. Habla sobre el tema del colágeno. O sea, o sea, para al... No, en este caso no no aplica. No. Sí, no. Bueno, dice Melanie Campos y Abraham Barrantes, nos dicen que excelente charla. Uh -huh. Dice Catalina Montiel, yo también saludos Catalina, muchas gracias por saludar y acordarse de, de nosotros por acá que nos dice Cris Briceño, ¿se ponen sistemas cerrados con hidrocoloide a usuarios diabéticos? Eh, va a depender mucho el tipo de herida, por lo general si es una úlcera no se recomiendan los parches hidrocoloides. Por lo ideal vamos a buscar hidrogeles y lo que son eh, apósitos semioclusivos, lo que les comentaba, ¿verdad? Para eh, evitar... Eh, que no haya oxigenación, a diferencia del parche hidrocoloide, que es totalmente oclusivo. Entonces, si hay un exceso de humedad, lo que va a hacer es encapsularme la humedad, mientras que los apósitos secundarios me van a permitir que haya ligeras fugas de evaporación, mientras me impermeabiliza y protege. Entonces, en ese caso, mejor recurrimos a lo que son hidrogeles y apósitos secundarios. No, de hecho, es que esa es una de las cosas, me imagino que también por ahí la... la... Eh, la compañera preguntaba, uh -huh. porque de, de, yo desde que estudiaba la carrera, de, ya son veintipico de años de médico, sí. eh, siempre nos decían las heridas dejarlas que les dé aire, ¿verdad? Sí. Y entonces, precisamente por ahí, a veces uh -huh. pensar en, en un sistema cerrado que encapsule y esas cosas uh -huh. más bien puede potenciar un riesgo mayor. Sí. Eh, equipo, ¿tenemos más preguntas, comentarios? No. Uh -huh. Pues bueno, excelente. Eh, bueno, ahora tenemos un problema, ¿verdad? Porque. Dey, creo que la charla ha sido muy enriquecedora para todos, ¿verdad? Nos ha dado una oportunidad de crecimiento para todos. Y entonces, Dey, es todo un reto, ¿verdad? Porque ahora, Dey, nos sube mucho la parada para el nivel que aspiramos, ¿verdad? Para seguir manteniendo los diferentes eh, temas y charlas que vamos a presentar, porque hemos tenido una invitada de lujo, de verdad. Muchas gracias. Este, le agradecemos mucho, Michelle, la, 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 la haber venido por acá. Eh, sí, una cosa importante que nos dice el equipo por acá, ahí está. Bueno, ahí tienen el contacto de, de Michelle, ¿verdad? Su correo eh, y su representada, ¿verdad? Entonces, eh, cualquier, no tiene problema ahí. No, yo estoy acostumbrada a que me llamen cualquier día, a cualquier hora, de cualquier farmacia. Bueno, ya si saben, a las 5 de la, la mañana, consulta. un domingo, ¿verdad? No tienen si ninguna tienen duda. una consulta, eh, bueno, yo, los regentes que me conocen saben que me llaman un sábado, mira, es que tengo tal casito, le mandé una imagen, me la pueden enviar por WhatsApp, yo con muchísimo gusto, lo ideal es que me envíen la imagen por WhatsApp, si tienen, y me llamen, ¿verdad? Porque a veces uno, pues voy manejando, o estoy en algún lugar y yo con muchísimo gusto normalmente atiendo todas las dudas. Ah, Entonces, excelente. a ese número de WhatsApp, por lo general, más rápido por WhatsApp. <laughs> Entonces, o me pueden llamar con mucho gusto. Bueno, Ayn, eh, de verdad que les agradecemos mucho a ustedes, a su equipo. Uh -huh. Aquí también nosotros agradecemos mucho al equipo, ¿verdad? Tuvimos aquí al equipo de Mercadeo que estuvo ayudándonos con toda la transmisión. Uh -huh. este, bueno, al espacio de la Facultad de Farmacia, la Universidad de Iberoamérica. Eh, creo que ha sido una tarde muy productiva para todos yo he aprendido mucho me he retroalimentado mucho me he actualizado montones eh, queremos dejarles dicho que eh, bueno el equipo se va a encargar de eh, colgar el video ahora lo vamos a editar y lo vamos a cargar para que esté disponible también a posteriori verdad eh, ya eso será en días posteriores esa es la idea que proyecto farmacia eh, siga promoviendo la extensión verdad a partir de de que queden estos videos públicos, estas transmisiones públicas, porque realmente ya vieron ustedes que hoy ha sido más bien un programa. Les agradecemos a todos enormemente el apoyo. Este trabajo es para todos ustedes, este trabajo es para que, digamos, todos sigamos creciendo, pero dependemos mucho del apoyo, ¿verdad? Nos incentiva mucho que sigan trabajando, nos incentiva mucho que estén todos por acá. Muchas gracias y feliz tarde. Buenas tardes.